Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Antes de contaros lo que vamos a ver y las risas que nos vamos a echar con el vídeo, os tengo que decir que voy a hacer stream en Twitch jugando tanto en EWES como en LAN. En LAN, disculpas, pero me da mucho lag. Después quizás de subir la cuenta LAN le dé caña, así que si queréis a Twitch, twitch.tv/jguinzo, tenéis por ahí abajo el Zelda. Pero bueno, sobre lo que íbamos a hablar en este vídeo, ya sabéis que en este canal os traigo toda la información del LoL más completa que nadie, antes que nadie también, y encima en español, para que los que estéis suscritos y los que tengáis puesta la campana, pues ya sabéis que os vais a enterar de todo lo que pasa por el LoL, lo que va a hacer Riot, mejor que todo el resto de personas. Bien, pero eso durante 363 días del año. Porque hay dos días, que son el 28 de diciembre y el 1 de abril, que digamos que se pueden aprovechar para divertirnos un poquito. Y ayer fue 28 de diciembre. La verdad que no esperaba que esto llegase tan lejos, o sea, hubo un montonazo de peña que se tragó lo del Isla. Uno, yo no sé si alguno, ya que se lo tragaron o intentando trolear al resto, por ejemplo, te dice... Jota es de los pocos que se han enterado, la página de Rito está siendo buleada en los foros por ese chan. Después otro, no puedo verlo, es el nuevo campeón del LoL. Otro, ¿será día del inocente? Dice, no, para los gringos otro día, no es esta fecha. Es real, pero siempre se puede cancelar. Se puso la gente hasta hacer memes los que se creyeron la muerte de Akira Toriyama. Lo de Dear David, lo RP gratis, el nuevo campeón. Gente también, vamos... diciéndome que yo me la había creído. Dice, este me encanta, este es que me encanta. Que dice, por tu culpa le debo una skin a mi elfa. Confié ciegamente en ti, me traicionaste. El que más pena me da, me resulta más entrañable de todas formas. Te dice, no sé si crees por cohecia de los inocentes, pero los vídeos de este hombre son tan buenos que tengo que creerle. Mi mente le obliga. Eligió uno de los dos días del año en los que no hay que creerse los vídeos. Después, esto ya es gente que de verdad se ha creído la cosa. Pone, ojalá todos los que dicen Día de los Inocentes se enteren de que es verdad y maldigan a Rayos por venderse a Disney. Dice, acuérdate de que Ur terminó siendo verdad hasta que lo mataron, no tiene por qué hacer verdad. Después, ¿hace cuánto fue eso? Aquí ya una conversación sobre si es de verdad o no. Dice, se anunció en la página de Estados Unidos. Es tomarle un poco de lógica, Rayos no va a hacer bromas así. Dice, no está esa publicación. Es información filtrada del foro. Sí, es filtrada, perdón. Me lo inventé entero, o sea. Fue que Wanda hizo el concepto, que mola un montón, y después me inventé la habilidad y todo ahí en media hora. Y pues necesitamos en cuenta que la sede de entrar en Gringolandia, en los foros de Lance puede confirmar, están un 50-50. Lo sacó del mismo foro. Después no puso el enlace. Dice... otro que no va a zarrar en su sede central. Y este me encanta. Este es de verdad mi comentario favorito. De te comiste el baitero. Porque es como un montón de gente que estaba diciéndome que me comí el baitero. Uno de si es en broma, otro que no tiene por qué ser. Otro que insultándome ya directamente en las páginas de, por las que lo estaba pasando, diciéndome es feliz de los inocentes. Te lo has creído todo. No sé, yo la verdad que me lo he pasado súper bien viendo todas las respuestas a esto. O sea, salió un montonazo. Se lo pasó cuando incluso a Rioter, que ya conoce de allí de Norteamérica, y a Rioter diciéndole, pero, ¿qué es esto? O sea, si no me ha llegado nada por comunicación interna, si no escucho hablas de esto en el trabajo. Después se dice, ¡hostia! O sea, yo me lo he pasado genial con esta broma. También por páginas que web por ahí poniendo los vídeos, o sea, de todo. Otro, si esto es una broma, voy y quemo sus instalaciones. Ya, bueno, después ya la gente conjándose, otra gente poniéndolo por los foros. Vamos. En general, yo me rollo un montón. Siempre hay, como con todas las bromas, gente que se ha puesto un poquillo más de... así. Esto, por cierto, este meme me lo voy a guardar, porque este meme merece ser guardado. Hay gente que siempre se pone un poquillo así más de... ah, que la broma parece que no se quieren tomar nada así a cachondeo. Pero en general eso. Veo que ha habido bastante cachondeito, que os ha molado a todos la broma. Y ya tengo en mente lo que voy a hacer para el 1 de abril, pero no voy a comentar nada. Porque aquí en el canal, como os digo, 363 días al año, toda la info que os cuento es de verdad. Hay algunos vídeos que también pues lo hago... de cachondeo, pero se sabe, os digo claramente cuando una info es verdad, os digo cuando es un rumor. Pero estos dos días me molan mucho porque, no sé, el ver el mundo arder siempre es súper divertido. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla. O sea, el de este del Facebook creo que tengo por aquí,
¿Cuánto se lo tragaron? Como 60.000 personas en el post del Facebook. 62.000 personas, o sea. El vídeo de YouTube también estuvo un viaje de gente como... ¿Cuánto fueron? 2.000 comentarios, 144.000 visualizaciones. O sea, una pecha a reír. O sea, una pecha a reír súper tocha. A ver si aquí lo podéis ver mejor, lo de las visualizaciones. A ver si aquí... Ahí, o sea, un montón de gente y full risa. Pues eso, muchas gracias por estar ahí. Vamos a estar ahora dándole caña también al stream. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vídeo. Wanda, si la queréis seguir en Twitter, en Instagram, en todo, es Wanda Cumpli y también tiene página de Facebook. Y eso, gente, que nos vemos en el siguiente. Adiós. Pasarse por el stream, carajo, que estamos ahí de chilling jugando con vosotros.